Luis Auserón, natural de Zaragoza. Zaragoza. ¿Y qué hace un año en Madrid? No lo sé, pero es buena idea. Mi papá trabajaba en la construcción, entonces nosotros nunca hemos vivido en el mismo sitio, jamás. Cada año te cambias de colegio, tienes nuevos compañeros. Entonces hemos vivido desde Asturias, Santander, Huesca, en dos sitios, Jaca y Canfranc. Luego vuelves a Zaragoza y luego te vas a Andalucía y te tiras 5 años. Y al acabar esa fase, apareces en Madrid. ¿En qué año apareciste en Madrid? Y el resto es historia. ¿En qué año? ¿En qué año más o menos? En el año 70. Yo nací en el 55. Entonces es muy fácil las cuentas. Uh-huh. 15 años, 70. ¿Y qué te encuentras al llegar a Madrid con 15 años? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Majo! Vais en plan duro. una ciudad muy agresiva que me daba muchísimo miedo. Y que yo lo que sentía, claro, vivir en un medio rural, tú no sientes la agresión del capital, no se nota porque no hay esos carteles enormes de publicidad. Bueno, coño, solo hay árboles y piedras y se vive, que es una maravilla. Entonces tú llegas a una ciudad en la que los anuncios de publicidad te ofrecen coches de lujo y salen mujeres con vestidos rojos y tal, y son todo cosas que tú nunca vas a alcanzar en tu vida. Entonces te sientes como una especie de rata. Pero tú lo has alcanzado, se puede decir. Tú has tenido mucho éxito. Pero tengo el mismo miedo. Bueno, ahora, cuidado. Todo cambia. Tú cambias. Es decir, el otro día me preguntaban los chicos de Twitter que de qué hablaba Escuela de Calor. Y digo, ¿pero estamos tontos o qué? Habla de Madrid. Estamos describiendo Madrid. Lo que nos, desde tu mente de extranjero, ¿Qué es lo que te llama la atención de Madrid, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, en realidad, el grupo es de Madrid y todo lo que hablamos se refiere a la ciudad. Madrid es muy importante para nosotros. Probablemente el hecho de ser extranjero te hace ver las cosas con más distancia que los que están dentro, con una cierta perspectiva, y realmente, a lo mejor, Santi y yo hemos llegado a amar Madrid más que la gente normal. Amo Madrid. Santi, Santi, ¿tú quién es más joven? Yo. Tú. Tú eres el joven de la familia. Muy poquito. Muy poquito, pero bueno. 17 veces. ¿Cuándo empiezas con la música? Ay, mañana. Lo prometo. Vale. Yo no soy músico. ¿Qué eres? Artista plástico. Artista plástico. Sí, siempre, desde que mi memoria da de sí, yo dibujaba o pintaba o me manchaba las manos. Siempre estaba lleno de pintura, todo el cuerpo. Y esto me lo pegó mi padre. Yo me sentaba a su lado y trataba de hacer lo que él hacía. Pero no tengo memoria para saber cuándo empecé. Probable que fuera muy, 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 muy pequeño. Entonces, yo, si me preguntas que quién soy yo... Primera respuesta, no tengo ni idea. Segunda respuesta,
puedo que sea un artista plástico. O me hubiera gustado ser un artista plástico. Pero también ibas para arquitecto. Claro. Digamos que resumiendo, mi plan de vida era... Yo voy a trabajar en una empresa de construcción cutre, en un trabajo detestable. Nada, tú tranquilo. Estamos en Madrid. Pero tendré los fines de semana libres para poder pintar. Y eso ya me parecía un plan de vida bastante aceptable. ¿Por qué no, no? Vale, pero artista plástico, pero de repente te enganchas a un bajo y ahí cambia tu vida, imagino. Me pusieron una pistola en la cabeza. Sí. ¿Quién te la puso? Eso se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Quién me la puso? ¿Quién me la puso? ¿Quién me la puso? ¿Quién me la puso? Me la puso Santiago Auserón y Herminio Molero. Intenté decir que no durante todo el tiempo que pude. Pero un día me llamaron por teléfono y me dijeron que habían encontrado, que se habían encontrado en el rastro con un chico muy guapo, que se llamaba Enrique Sierra. Mm. Entonces yo, que me negaba a ir al local y todo eso, digo, hostia, yo quiero conocer a Enrique. Era mi ídolo. Y piqué. Me comí el azul. ¿Picaste? Entonces llegué y le dije, mira, Enrique, encantado de conocerte. Y digo, mira lo que dicen estos locos, que tengo que tocar el bajo. Dios, tan mal de la cabeza. Y dice, sonriendo, tú ponte a mi lado y si no sabes algo, me lo preguntas. Y empiezas ya con Radio Futura. ¿Hubo algo antes? No, eso. Radio Futura. Sacáis un primer disco y pegáis el pelotazo. Imprevisto. Nosotros no pensábamos que le iba a gustar a nadie. Nos parecía una locura que hacíamos nosotros en el local. Me dice, esto cuando lo oiga la gente nos van a llamar de todo. Pero resulta que le gusta a todo el mundo. Y ahora tenemos esas canciones que ya son parte de la historia de nuestro país, en todos los recopilatorios y que se las saben desde gente de 80 años hasta gente de 15 años. Eso de alguna manera te tiene que llegar al corazoncito. Es una responsabilidad. Es gratificante. Es gratificante. Pero es una responsabilidad. O sea, tú tienes que ser el que... Ese. Tienes que ser ese. Y eso es duro. Es un trabajo muy duro. Ahora no sé si soy ese. Hago lo que puedo. Y hemos visto aquí que estabas con una guitarra cuando hemos llegado. ¿Qué haces con una guitarra en tu tiempo libre? Aprender. Aprender. Estudiar. Para ser músico algún día. En realidad, yo hacía bolos, tocaba la guitarra, hacía cosas muy simples. Siempre he tenido un guitarrista, verdadero guitarrista, a mi lado. Entonces, ellos te enseñan y te dicen, tú haz esto. Y no te preocupes. No. Pero el verdadero guitarrista es él. No. Tú haces posturitas. Hombre, Radio Futura era un grupo muy plástico también, por decirlo de otra manera. Sus presentaciones eran llamativas, sus actuaciones en directo, todo. Lo que tú dices de las posturitas. ¿Os gustaba? ¿Cómo debo aceptar esto? ¿Como un piropo o como una ofensa? Un piropo porque esto ha quedado grabado en el imaginario colectivo. Pero es muy divertido. Quiero decir, yo no tengo la culpa. A mí me subes a un escenario y empieza a sonar la batería. Enrique Sierra en el otro lado, tocando la guitarra. ¿Cómo no te vas a volver loco?
Yo lo único que se me ocurría hacer era bailar. ¿Qué vas a hacer? Bueno, y disfrutar, me imagino. ¡Hombre! ¿Se echa mucho de menos? Como un loco. Disfrutar como un loco. Como un privilegiado. ¿Se echa de menos? Mucho. ¿Y te vamos a volver a ver en un escenario o no? Depende de lo que diga mi doctor. Ah, vale. Pues ya intentaremos hablar con tu doctor. ¿Tienes influencias? Vinny Ruth tiene influencias en todos los sitios. Tomo nota. Bien, Radio Futura. Es imposible hablar con Luis Auserón y no hablar de Radio Futura. De tu hermano Santiago, de Enrique Sierra, de Herminio Molero en su momento. Pero es que tú le preguntas a la gente, dime 5 grupos españoles que te hayan marcado. No hemos hecho la prueba, pero estoy casi convencido que el 95% va a incluir entre esos 5 grupos a Radio Futura. ¿Sois conscientes? Más o menos. Sí. Es una responsabilidad. Me asusto un poco. En realidad nosotros no pensábamos comérnoslo todo. No, éramos gente muy sencilla. Sí, pero no se puede llegar más lejos de lo que llegó Radio Futura, yo creo. Es muy difícil. Sí, pero no estaba previsto. O sea, no es culpa nuestra. No, o sea, quiero decir, eso pasa. Bueno, sí, yo también he reflexionado y tengo mis teorías. En realidad, el pueblo es soberano. Sí. Es decir, el que decide todo es el público. Y si ellos dicen que está bien, ¿será que está bien? Entonces, y yo no le voy a llevar a la contraria. ¿Cuándo se separó Radio Futura y por qué? Qué difícil. Alrededor del 92. ¿Y por qué? Porque no éramos felices. ¿No erais felices juntos? ¿No erais felices haciendo música? Es que se jode todo. ¿Se puede decir jode? Se puede decir lo que tú quieras. Vale, pues es que se jode todo. O sea, es decir, esto lo hablaba con un chico que está muy bien, que es periodista y locutor de radio, y nosotros llegamos a la conclusión de que el espacio natural del rock and roll es el whisky a go-go, el troubadour, o el Lone Star, donde, como mucho, o el CBGB's, como mucho caben 100 personas, exagerando. Sí, cuando yo vi el primer concierto de los Rolling Stones en un estadio, empecé a pensar, esto va mal, esto es un error. Es decir, la industria tiene la tendencia a masificar todo lo que produce, porque, claro, ahí está su beneficio. Es decir, no es lo mismo ganar el dinero que ganarías con un grupo que toca en el Whisky a Go-Go, que no cabe nadie, que ganar dinero con un grupo que toca en estadios de fútbol. Es obvio. Pero a nosotros nos interesa. Nosotros que consumimos ese rock y que, joder, coño, hemos luchado. O sea, quiero decir, a mí en el primer concierto de los Stones en Barcelona me tiraban botes de humo la policía solo por estar en la cola. Ah. Es decir, esto no es gratis. Esto ha costado mucho, ¿entiendes? Antes te tiraban piedras por la calle solo por tu manera de peinarte, digamos, ¿no? O tu manera de vestir. Esto no es gratis. Fue una lucha muy gorda. Al principio estaba todo prohibido, incluido ser.
Algo hemos hecho. ¿Algo la pregunta hecho? Ya no me acuerdo cómo es. Pues yo tampoco, o sea, queda igual. Bien. La movida que se está hablando todo el día de ella, que ha vuelto, que todos los grupos siguen sonando. Se lo preguntamos a todos los que pasan por Vinyl Root. Pero bueno, tú después de Radio Futura seguiste haciendo cosas con tu hermano Santiago, hicisteis un disco de rock buenísimo, pero ¿sería posible que Radio Futura, de alguna manera, los que quedáis, porque no estáis todos, por desgracia, volviera? No. ¿Por qué? Porque no está Enrique. ¿Por qué no está Enrique? Bien, eso no lo hacen todos los Sin grupos. Sin Enrique no existe Radio Futura. Y esto ya está hablado. Lo he hablado con Santi. Santi me ha dicho lo que piensa, yo le he dicho lo que pienso y estamos de acuerdo. Nosotros hemos trabajado juntos 3 años, que es una buena cifra. Hemos hecho muchos conciertos, un disco bastante bonito. Pero ¿cómo nos llamamos? Santiago y Luis. Y para usted contar, usar ese nombre sería un sacrilegio. Radio Futura es Enrique Sierra. ¿Y los hermanos Auserón cómo se llevan? Porque ahí tenemos ejemplos míticos como los Gallagher, son, ¿no? Los Gallagher, que no se hablan y eso. Vosotros, a pesar de haber trabajado tanto junto, que eso me imagino que de alguna manera tiene que quemar, ¿cómo es la relación? Pero yo ya antes había vivido 20 años con Santi. Vamos a ver cómo te lo explico sin excederme. ¿Dónde está mi cámara? Cualquiera de las dos. Mi hermano me quiere. Y yo quiero a mi hermano. No hay nadie como mi hermano. ¿He hablado claro? Vale, pues ya nos pasarás el teléfono porque también le queremos pillar para el rumbo. Vale. ¿Tú sabes lo que es tener un hermano que te quiere? Bueno, a mí, yo tengo muchos y todos me quieren. Yo tengo 3 hermanas y encima mayores. Me quieren mucho. Y joder, me puede dar un ataque. Nunca podré pagarles lo que hacen por mí. Bueno, pero es que te digo una cosa también. Nosotros ya en el tiempo que llevamos hemos hablado con muchos músicos. No todos hablan bien de todos, pero de Luis Auserón todos hablan bien. Santiago es el inteligente. Enrique Sierra es el más moderno. Yo soy el simpático. Bueno, pero, es mi papel. Sí, pero vamos a ver, pero no, hay muchos que van de simpáticos y no le caen bien a todo el mundo. Tiene que haber algo más. ¿Qué me llamen por teléfono? No sé, oye. Yo tengo mucha suerte en la vida. Mucha, mucha, mucha. Entonces, yo no me quejo de nada. Dicen que la felicidad es imposible, es una cosa imposible. Borges dice que no hay que aspirar a la felicidad, sino a la serenidad. Es un sabio. Se supone que la felicidad es una especie de consigna del Corte Inglés, que no existe en realidad. Pero yo soy feliz. Estoy muy contento con mi pasado. No me arrepiento de nada. Y la gente me quiere. ¿Qué más quieres? Nada, nada más. Ya me gustaría a mí. ¿Qué más quieres? Te iba a preguntar precisamente si te arrepentías de algo, pero ya me has dicho que no. Por lo tanto, te voy a hacer una pregunta tonta, pero que me apetece hacértela. ¿Con qué canción de Radio Futura te quedas? ¡Qué majo! Annabel Lee. Annabel Lee. ¿Y cuál es la que menos te gusta? ¿O hay alguna canción de esta que teníais que tocar en los conciertos por narices porque si no el público no os lo perdonaba y ya no la soportabas?
No, porque yo soy muy cabezón. Y en tal caso hubiera dicho, esta canción no se toca. ¿Vale? No, no existe. No existe. No, no me obligues a pensar demasiado, pero no. Incluso la más sorterilla, sin dar nombres, me gusta. Lo haría otra vez. Hubo una evolución importante en Radio Futura. El otro día hablábamos con... Bueno, ha salido de la entrevista de Di Clavo, que también pasó con Gabinete Caligari. Empezó con una música siniestra y evolucionó hacia el rock castizo y al final terminó con La culpa fue del cha-cha-cha. El público se lo permitió. Ha habido otras bandas que no les han permitido cambiar de registro. Pero Radio Futura también tuvo una evolución muy importante y... No sé si porque viajasteis a Cuba o algo, pero ahí hubo algo que os trastocó. Ya veníamos pensando en ello antes de viajar. Que necesitábamos una solución que escapara del imperialismo. Es decir, en realidad, desde que somos bebés, Santi y yo, estamos consumiendo música anglosajona, que está muy bien. Está muy bien, es una maravilla. No nos vamos a quejar ahora, ¿no? Pero ¿no sería más lógico tocar flamenco o cantar jota? Es lo que hacen ellos. Sí. En realidad Dolly Parton está cantando jotas de Texas. Sí. Entonces, quiero decir, para nosotros era importante encontrar un camino que no fuera esclavo del imperio. ¿Imperio musical o imperio en general? Imperio cultural. No. Imperio cultural, es decir, desde Elvis en adelante, todos hemos seguido como los perros, ¿no? Vamos siguiendo el mismo rastro. Junticos. Uh-huh. Aunque te llames Celentano o Auseroni. ¿Entiendes? Hemos seguido la música que dictaba el imperio. ¿Qué hace ahora Luis Auseron? No, termina. No, no, bueno, pues que es necesario encontrar una vía que te dé algo de relación con tu tierra. En tu tierra. En realidad la música que hay en el Caribe, en México o en Colombia o en etcétera, es responsabilidad nuestra, de los españoles. Sí. Somos nosotros los que lo llevamos ahí. Sí. Entonces quiero decir. Digamos, si te propusieras hacer una jota y que fuera moderna, ¿eso cómo se hace? Yo una no cantante, lo sé hacer. Hubo una cantante que yo no lo sé hacer. No me acuerdo. Y sin embargo, una canción con ritmo de rumba y guitarras de rock de Enrique Sierra, sí es posible. Pues bueno, sé humilde y haz lo que puedes. ¿Sí? Y está bien, es divertido. Nos hemos divertido, ¿no? Eso es lo más importante. Claro. ¿En qué está metido ahora Luis Auserón? ¡Guau! Wow. Sí, es que me hacéis unas preguntas. Me hacéis unas preguntas. Bueno, yo he hecho varios discos que están ahí, tampoco os voy a comer la oreja. No soy un comerciante. Pero de todos los discos que he hecho, todo el mundo dice que esto es lo mejor que he hecho.
Y yo me engancho a él mucho, porque lo necesito. Y además, estoy contando cosas que son verdad. Esto de la verdad es una cosa muy discutible, porque a lo mejor a la gente la verdad le parece un aburrimiento. Y lo que necesitan es una buena ficción, ¿no? Bien escrita por un profesional, ¿entendés? Pero yo en ese momento estaba en un proceso psicológico particular y escribí eso. Y resulta que no, en realidad no le gusta a nadie del público, pero les gusta a los, las críticas eran excelentes. Y le gusta a los músicos, o sea, a mis compañeros. Uh-huh. Vienen y me dicen que tal. Entonces, ¿qué hago? Podéis oírlo, juzgar por vosotros mismos y pensar, a este tío se le ha ido la olla. O todo lo contrario. Sí. A todos los músicos, artistas plásticos, escritores que también han pasado por Vinyl Club, les preguntamos que con qué discos se quedarían en ese momento. Yo sé que la pregunta no es fácil, porque tú te puedes quedar con un disco por muchísimos motivos. Por razones sentimentales, por razones musicales, por... Pero a ti, ¿qué disco es el que te viene ahora a la cabeza? Voy a hacer una pequeña introducción. Vale. Cuando empezamos a hacer entrevistas como profesionales, pues vas a las radios y te preguntan, ¿tú qué eres, de los Rolling Stones o de los Beatles? Entonces Santiago y yo, como ya acabas hasta aquí de la preguntita, empezamos a pensar, oye, ¿tú y yo quién somos? Ya está. Cuando nos pregunten, ¿qué vamos a decir? A mí me gustan los Kinks. ¿Ok? ¿Y con qué disco te quedas? Es decir, mi problema es que no me puedes quitar ningún disco de la estantería porque los necesito todos. Y a mí me sirve igual Schoenberg que Joey Ramón. Uh-huh. Me parecen absolutamente necesarios. Y si me quitas uno, me quedaría cojo de un lado, y si me quitas el otro, del otro. Entonces, ahora ya, respondiendo a tu pregunta, que es lo que tú quieres, si tuviera que... No, es porque me da la gana. No tiene ninguna explicación. Marquee Moon Television. Gran disco. Vamos, gran disco, esto va con los gustos, pero es que a mí me parece un gran disco. Es tu problema. Es así. Te vamos a hacer entrega de la camiseta que llevan ya pues todos los músicos, escritores, deportistas. Por aquí ha pasado hasta Romay. Que sí, sí. Romay eligió a Cat Stevens, creo recordar. Es así. Yo también podría. No, a mí Cat Stevens... Ayer bueno. Le puse una canción a mi hermana, de Yusuf. Yusuf, que vio la luz cuando se estaba ahogando hasta arriba de drogas. Porque además estaba tocando con uno de mis grupos favoritos del mundo mundial, que es Fairport Convention. Sandy Denny, Richard Thompson. Simon Nicol, me vuelven absolutamente majara. Entonces se lo puse a mi hermanita, porque ella está loca, porque ha decidido. Bueno, Steven es con mi grupo favorito. Es lo que te digo, a mí no me puedes quitar un disco, ni me puedes quitar un artista. Yo los necesito a todos, exactamente igual. Déjame terminar la frase.
que nosotros te necesitamos a ti. Ay, qué majo. Joder, pues aquí estoy. Pues agradecidísimos de que nos hayas prestado este ratito de tu tiempo. Ha sido una maravilla. Te queda, pero de lujo, de lujo. Parece hecha medida. Y esperemos verte con ella. Que ha sido un placer hablar contigo. Que para lo que quieras nos tienes en todo momento. Y que nada, que muchísimas gracias y a seguir disfrutando de tu felicidad e imagino que también serenidad. Vamos a ver, estamos en ello. Yo os tengo que dar las gracias a vosotros. Yo soy un artista minoritario y un loser, pero me gusta ser lo que soy. Pero claro, es comprensible que no te hagan mucho caso. Aquí estamos. Pues nosotros hacemos caso a quien nos gusta. Yo para serviros a vosotros. Y a lo bueno de esto, de nuestro, vamos a llamarle trabajo, por llamarle de alguna forma, es que hacemos lo que nos da la gana y hablamos con quien nos apetece. Con lo cual, bueno, más no se puede pedir. Bueno, sí, ganar dinero, pero bueno, eso ya llegará. Ay, entonces déjame que termine la entrevista con una frase magistral del maestro Bob Dylan. Dice, a ver si me acuerdo bien, si tú te levantas por la mañana y durante el día haces lo que te da la gana y te acuestas por la noche contento contigo mismo, eres un éxito. Pues entonces somos un éxito. Muchísimas gracias, Luis.